Mi nombre es Fernando Pérez, soy el vicepresidente de la Fundación para la Salud Mental. El área en el que trabaja nuestra fundación está restringida al lugar donde viven las personas. En base a los contaminantes, algunas de las cosas que ha estado comentando Carlos sobre químicos en el ambiente, sobre contaminación electromagnética, sobre aspectos de campos geofísicos, lo que tradicionalmente se conoce como geobiología también, todo ese tipo de influencias del lugar en las personas es el campo en el que actúa nuestra fundación. Hoy vamos a hablar del aspecto de cómo los campos electromagnéticos artificiales tienen una influencia sobre la salud de las personas y concretamente también sobre los bebés durante el periodo de gestancia. O sea, cómo van a interferir esos campos en su salud, no durante el tiempo del embarazo solamente, sino luego a posteriori, a lo largo de la vida, el desarrollo de la vida de ese niño como persona en el mundo. Un momentito. En primer lugar, tendríamos que saber un poco qué es la contaminación electromagnética, porque si nos planteamos el concepto de contaminación, básicamente es muy fácil para nosotros pensar en la contaminación de la manera que nos ha estado contando Carlos. O sea, la contaminación del aire es algo que podemos reconocer. O sea, el aire es algo necesario, la atmósfera es algo necesario para nuestra vida, es un factor fundamental para el desarrollo de los organismos. Y también somos capaces de identificar perfectamente cuando ese factor está contaminado, cuando está sucio, cuando realmente no funciona, como ocurre hoy en día en las ciudades chinas. Imágenes como estas son muy fáciles de encontrar básicamente en los periódicos de cada día en relación a cómo en esas ciudades con el desarrollo industrial, bueno, pues están alcanzando esos niveles de contaminación ambiental. Lo podemos identificar, todos sabemos lo que es el humo de tabaco. Bien, o también el agua. El agua también es un factor fundamental para la vida, forma parte de nosotros. Nosotros somos agua, indudablemente, también somos oxígeno, parte del aire que respiramos. Y también somos muy capaces de identificar cuándo estamos contaminando, cuándo estamos ensuciando el agua que necesitamos para nuestra vida y el agua que también nosotros somos. Es un factor sencillo. Yo he vivido toda la vida en Aranjuez, he reconocido el río Tajo cuando era niño, cuando nadaba, pescaba, comía lo que pescaba en el lugar. También incluso no le pedíamos agua a mamá cuando estábamos en la playa nadando en el río, bebíamos del propio río. Hoy en día me daría bastante miedo incluso el bañarme en el propio Tajo, ¿no? Ha cambiado en menos de 20 años, ha cambiado ese problema. Pero ¿y la contaminación electromagnética? O sea, cuando hablamos de electromagnetismo, el aire y el agua siempre ha estado entre nosotros. Pero la contaminación electromagnética, ¿el electromagnetismo qué es? Es algo que ha surgido en el momento en el que aparecen las nuevas tecnologías eléctricas, electrónicas, inalámbricas, etcétera. ¿O resulta que también es un factor como el agua, como el aire, que siempre ha estado con nosotros, envolviéndonos, o tal vez formando parte de nosotros? Realmente la fuerza electromagnética es la fuerza que lo une todo. El agua está hecha de fuerza electromagnética, el aire también está hecha de fuerza electromagnética. Básicamente todo necesita la fuerza electromagnética como sustento, como armazón, como estructura, como base para poder ser. Los científicos nos dicen que existen cuatro tipos de fuerzas fundamentales. Estas son las fuerzas que tenemos hasta ahora, por lo menos conocidas, ¿no? Dos de ellas, la fuerza fuerte y la fuerza débil, actúan única y exclusivamente dentro del núcleo de los átomos. O sea, tienen la función de unir los protones y los neutrones, la fuerza fuerte, que une los átomos, y la fuerza débil es la responsable de los procesos radiactivos que conocemos a día de hoy. Luego tenemos la fuerza de la gravedad, que no sabemos muy bien lo que es, pero sabemos que le da forma al universo, es la que permite que todo engrane y que los planetas puedan circular unos alrededor de los otros o a través del Sol. Nos mantiene unidos a la Tierra y le da la forma a los planetas. Y luego tenemos la otra fuerza, la fuerza electromagnética, que es la que nos interesa en este paraje, ¿no? La fuerza electromagnética realmente es la matriz de todo. Está hecha de fotones. El ejemplo que tenemos, o sea, la partícula que expresa la fuerza electromagnética son los fotones, y dependiendo de la vibración, dependiendo de la energía que estos tengan, van a interpretar todas las músicas electromagnéticas del universo, como si fuese el teclado de un piano. Si tenemos notas más graves, tendremos
campos de muy baja frecuencia, muy parecidos, muy similares a los que encontraríamos, por ejemplo, en las líneas eléctricas de alta tensión, en la electricidad de consumo y de transporte habitual. Pero si vamos subiendo esas notas de graves a más agudos, vamos a ir encontrando notas musicales pues como el calor, el infrarrojo, las bandas de microondas, la luz visible, los rayos X, incluso la radiación gamma, esa tan famosa que sale de los accidentes nucleares, ¿no? De la radiactividad de Chernobyl o de Fukushima o de lugares similares, ¿no? Esto sería todo luz. Cuando hablamos de fuerza electromagnética estamos hablando de luz, y dependiendo de la energía de esos fotones, de esas partículas que interpreta la luz, vamos a tener las diferentes expresiones de la luz que vamos a aprovechar luego en diferentes interpretaciones de los equipos electrónicos o del uso que nosotros hacemos. La fuerza electromagnética es la responsable de mantener los electrones en torno a los núcleos de los átomos, construye la materia, las unidades de materia básica. La fuerza electromagnética, además, es la responsable de unir esos átomos entre ellos y establecer las moléculas, como esta molécula de agua. Sin la fuerza electromagnética no podría existir ese agua que luego también contaminamos, ni siquiera el agua que nosotros somos en un 70 y tantos%. O sea, forma parte de nosotros, realmente es la matriz de la vida. La fuerza electromagnética lo forma todo, los planetas, el calor, la temperatura, la luz, los organismos vivos, todo está contenido con esto. Nosotros vivimos inmersos, además, dentro de un campo electromagnético natural. Igual que necesitamos el agua, igual que vivimos inmersos dentro de una atmósfera, también vivimos dentro de una atmósfera electromagnética. El propio campo magnético de la Tierra es fundamental para ejercer las necesidades bioeléctricas de la vida de los seres que vivimos en este planeta. Nos protege del exceso de la radiación solar y también genera los primeros osciladores de vida sobre la Tierra. La luz, el calor, multitud de frecuencias electromagnéticas como las que producen los rayos al caer durante las tormentas sobre el planeta, que generan aquello que conocemos como resonancias Schumann, que son frecuencias electromagnéticas que luego al final pues generan frecuencias tan parecidas a los hijos que habitamos dentro de ese mundo electromagnético como es la Tierra. La frecuencia de Schumann principal es exactamente la misma que referiríamos cuando estamos tranquilos, cuando cerramos los ojos, descansamos. Las frecuencias de nuestro cerebro electromagnéticas van a trabajar en estas frecuencias principales, en torno a los 7,83 hercios. Luego tenemos órganos para sentir la luz, órganos conscientes como los ojos, que nos permiten ver la forma, que nos permiten ver los colores. O tenemos otros órganos que nos permiten además sentir otras formas de luz, como es la temperatura. La radiación infrarroja es casi una radiación inmediata a la luz visible que no vemos a través de los ojos, pero sí que podemos sentir a través de nuestra piel, si hay exceso o pérdida de esa energía. También tenemos factores inconscientes, como la glándula pineal, que nos conecta con las relaciones del día y de la noche. También de las estaciones. En ausencia de la luz solar, la glándula pineal empieza a segregar melatonina. Es fundamental para el desarrollo de nuestro sistema inmunológico y fundamental también para recuperar los procesos oxidativos celulares que sufrimos durante el día por respiración, por digestión o por exposición a la radiación también del sol. Y tenemos multitud de elementos más que pueden interrelacionar con los campos electromagnéticos naturales en los que nos movemos y en los que vivimos. Además, tenemos montones de procesos eléctricos en nuestro propio organismo. Por ejemplo, la comunicación entre el interior y el exterior de una célula depende de procesos eléctricos. El potencial eléctrico transmembrana es lo que permite que diferentes componentes puedan entrar o salir de una célula directamente con las diferencias de potencial eléctrico. También cuando movemos los músculos necesitamos generar descargas eléctricas, generamos electricidad a través de nuestros músculos y también una descarga eléctrica es capaz de mover los músculos. Ahí se están poniendo de moda ahora mismo los nuevos sistemas de gimnasia, ¿no?, con estimulación eléctrica, que mientras movemos pesas además nos va dejando descargas que hacen que los músculos se muevan solos, se contraigan, como cuando nos da un calambre, así, doloroso, y vamos cerrando esa fuerza muscular. Pues cuando movemos los músculos también generamos campos eléctricos importantes que se pueden medir con aparatos. Nuestro corazón constantemente está generando campos electromagnéticos en base al ritmo, al latido, pero también se mueven gracias a una descarga eléctrica. Necesitamos la electricidad del medio y nosotros tomamos también electricidad. Nuestros pensamientos,
Nuestros pensamientos también generan frecuencias electromagnéticas y también son influenciados por las fuerzas electromagnéticas de fuera. Los aparatos se pueden interferir por una radiación electromagnética. Nosotros también tenemos funciones electromagnéticas constantes. Cuando hay un campo externo, puede interferir en estas funciones. De hecho, en los hospitales, las camas eléctricas articuladas tienen dispositivos de desconexión de los motores para evitar que los campos de esa cama puedan generar interferencia en los aparatos de diagnóstico que estamos viendo ahora mismo, que estarían monitorizando la actividad bioeléctrica de una persona. Si pueden interferir en los aparatos, también pueden interferir en nuestras funciones bioeléctricas. E incluso cuando desprendemos calor, la temperatura también es luz, es radiación electromagnética que emitimos. De hecho, el calor lo podemos realmente detectar incluso hoy en día hasta 40 kilómetros de distancia del cuerpo que lo está emitiendo. O sea, nuestra presencia electromagnética, por lo menos en la banda de infrarrojos, realmente es inmensa, es enorme. Bien, estas son las fuerzas naturales y esta es nuestra naturaleza electromagnética. Pero cuando hablamos de contaminación es porque esa naturaleza de alguna manera se estropea. De repente ponemos algo en el medio que puede crear una distorsión de los campos naturales. Y es donde aparece la contaminación electromagnética. La contaminación electromagnética, pues como hemos visto, dependiendo de su naturaleza de generación, pues va a tener diferentes frecuencias. Por ejemplo, los tonos más bajos, frecuencias de 50 hercios, 60 hercios, tendríamos el transporte y el consumo de electricidad, los campos electromagnéticos que se generan pues por la línea de alta tensión o la electricidad de nuestra casa, ondas de radio, vamos subiendo a notas más altas, las microondas que pasarían desde la telefonía móvil, router wifi, radares, el propio horno de microondas, llegaríamos a la temperatura del calor, la radiación de infrarrojos, la luz visible y ya si subimos más arriba, radiación X, con la que pueden hacernos las pruebas diagnósticas o la radiación que sale pues, de un proceso radiactivo nuclear, ¿no? como en una central. Bien, así encontraríamos en el medio pues, campos como esto, líneas de alta tensión, transporte eléctrico, transformadores urbanos, las propias instalaciones eléctricas de nuestra vivienda, todas las cosas que enchufamos, las neveras, la lavadora, los portátiles, etcétera, y generan diferentes complejos. Estos son fotos que he hecho yo en trabajos, ¿eh? Estos son cosas que hay en las casas de las personas donde vamos a medir muchas veces, y si somos muy desordenados como yo, pues igual también podemos llegar a generar cosas así. Todas las cosas que enchufamos, además, todo este tipo de dispositivos necesitan generar campos. Cuidado, hay matices, estamos mostrando todo lo malo, pero luego cuando vamos a una casa a hacer una medición, también podemos concentrar cuál es el factor de riesgo en esa casa. Bien, las lámparas de bajo consumo, las lámparas electrónicas, que también aportan factores de riesgo dentro de los campos a los que ya estábamos expuestos anteriormente, ¿no? Aparece la telefonía móvil, todas las redes inalámbricas que tenemos en el interior de nuestras viviendas, todos los dispositivos ya hablan entre ellos, la nube es la nube y para eso está. Uno de los problemas más importantes que solemos tener dentro de las casas y que no es muy reconocido, todo el mundo piensa en el wifi, todo el mundo piensa en las antenas de telefonía móvil, pero nadie piensa en que cuando vamos a medir una gran antena de telefonía móvil a una casa, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es desconectar los teléfonos inalámbricos del interior de la vivienda, porque el nivel de radiación que genera nos impide poder medir la antena esa tan grande que hay fuera de la casa. Bien. Sabemos más o menos cómo nos puede enfermar ese agua o ese aire que está contaminado. Carlos nos ha estado contando un montón de efectos por exposición a contaminantes en esas aguas o en ese aire. Pero, ¿qué es lo que nos puede hacer esa contaminación electromagnética? Si ni siquiera la vemos casi. Es invisible, no huele, es transparente, no hay forma casi de tocarla muchas veces. Bien, pues la contaminación electromagnética empezó a estudiarse hace ya unos cuantos años. A principios de los 60 empezaron las primeras investigaciones y es en el 1962 aproximadamente cuando en la antigua Unión Soviética se empiezan a hacer estudios sobre los efectos de exposición de personas, animales, a los campos electromagnéticos y su salud. La diferencia que tenía en la antigua Unión Soviética con respecto a nosotros es la siguiente. Para nosotros todo está separado, la industria, el consumidor, el gobierno, todo es diferente, cada uno tiene sus propios intereses. Pero en la antigua Unión Soviética un camarada que se ponía enfermo era un camarada que no producía y que además no
costaba dinero al resto del pueblo. Entonces, este tipo de cosas se empezaron a tener muy en cuenta desde épocas muy tempranas. En Europa apareció el primer estudio sobre campos electromagnéticos enfocado concretamente en niños, leucemia infantil. El incremento de la leucemia infantil en el estudio sueco del Instituto Karolinska de 1992, en el que se observó que en un estudio de cientos de niños expuestos a campos cercanos a líneas de alta tensión, duplicaban el número de leucemias infantiles con respecto a los niños que no vivían expuestos a esos campos. También se empezaron a estudiar las radiofrecuencias. De manos de Alan Frey aparecieron los primeros estudios en los que se observaba cómo, por ejemplo, se abría la barrera hematoencefálica y diferentes proteínas y diferentes elementos que no deberían de pasar esas venas, bueno, pues al final terminaban traspasando esa barrera hematoencefálica y contaminando el cerebro. También había estudios sobre el efecto Frey, que es una cosa muy extraña, pero que encontramos muchas veces sobre personas que expuestas a radiaciones de alta frecuencia, teléfonos DEC, telefonías móviles, etcétera, terminan desarrollando sonidos dentro de la cabeza que no tienen nada que ver con acúfenos o con vibraciones dentro del conducto auditivo. Tiene que ver con resonancias de su red neural con respecto a las radiofrecuencias que les están bañando en esos momentos. Pero cuando empiezan realmente los estudios es a partir del siglo XXI. O sea, a principio del año 2000 empiezan a aparecer los primeros estudios que empiezan a hablar sobre los efectos a la salud por exposición a campos electromagnéticos. Los primeros se centran en exposición a líneas de alta tensión y otra vez sobre leucemia infantil. Aquí aparecen los estudios de Albon en el 2000, que es un metaestudio, se recogen 9 estudios diferentes y la población de niños que se estudia es de aproximadamente 13.500 niños, ¿no? Exposición a campos de 50 a 60 hercios. El incremento sobre campos superiores a 400 nanoteslas se duplica. Los niños que están expuestos sufren el doble de leucemia infantil que los niños que no están expuestos a estos campos. No sabemos tampoco a qué estarán expuestos, a lo mejor en sus casas, o qué otros factores de riesgo están afectándoles. Pero si vemos, en el mismo año se publica otro metaestudio más, también basado en lo mismo. Este es de Greenland. La conclusión es que incluso después de hacer 15 estudios mezclados dentro de esa estadística y trabajar con una población mayor, todavía el nivel se reduce más. Los casos empiezan a surgir a partir de tan solo 300 nanoteslas. Cuidado, una cocina de inducción puede trabajar en 5.000 nanoteslas, una línea de alta tensión puede trabajar en 1.800 nanoteslas y una cama eléctrica articulada, por ejemplo, puede estar generando 1.800 nanoteslas directamente sobre el cuerpo de la persona que está durmiendo encima de esta cama, ¿no? O sea, hay muchas cosas cerca de nosotros que pueden generar campos de 300 nanoteslas con mucha facilidad. Bien, luego los estudios sobre exposición a radiaciones de alta frecuencia empiezan en el 2007, pues con la exposición directamente a los teléfonos móviles y empiezan a sacar casos ya importantes, además de forma ipsilateral, como en el lugar donde nos estamos poniendo el teléfono. Cáncer de glía en el cerebro, cáncer de neuroma acústico, o sea, de nervio acústico, y luego un poco más adelante aparecen otros estudios que también reflejan problemas de cáncer de glándula parótida, siempre con el siguiente referente. Los tumores aparecen en el lugar donde la persona habitualmente se coloca el teléfono, ¿no? Incluso hay estudios que tienen que ver con las plantas, ¿no? Hay algunos estudios de universidades que ven cómo las plantas, bueno, pues tienen peor crecimiento por exposición a esta radiación. Pero ¿cómo es en la exposición prenatal? ¿Cómo nos afecta realmente si de bebés dentro del vientre de nuestra madre nos exponemos a diferentes campos? Bueno, pues también ya hay estudios. Algunos estudios son más sencillos como estos, ¿no? Como el esperma, pues pierde movilidad y pierde vitalidad por exposición a radiación de telefonía móvil. Directamente a ese esperma se le expone directamente a la radiación de un teléfono móvil. No se genera una antena para... Y los resultados son patentes y replicables en diferentes laboratorios. Otro de los estudios que realiza Divan en el 2008 y el 2010 tiene que ver luego con la hiperactividad y trastornos del comportamiento en niños que sus madres han estado trabajando con telefonía móvil durante todo el tiempo de gestación. El seguimiento de los niños se ha hecho hasta los 13 años de edad. Y las métricas, las estadísticas son importantes también en este caso.
Otro de los casos curiosísimo es en exposición a bajas frecuencias, electricidad de consumo, transporte, etcétera, ¿no? Se observa también en un grupo de niños que también se estudian durante 11 años, después de haber estado expuestas las madres durante la gestación a campos, curiosamente, de 150 nanoteslas, de 150 a 250 nanoteslas y más de 250 nanoteslas, pues se observa un incremento en esta franja de un 60% de sobrepeso en los niños durante el desarrollo de su infancia. En este otro campo se reduce, curiosamente es más la radiación, el nivel de radiación, pero se reduce los casos de obesidad, pero a partir de 250 nanoteslas el valor es muy significativo, ya es muy importante. Esto nos viene a decir que una frecuencia y una intensidad determinada es una llave que puede entrar en un proceso celular determinado. Pero la cosa sigue avanzando. Aquí aparecen otros casos, otros estudios, están realizados por el mismo equipo de investigación, donde se relaciona también el asma infantil con la exposición también a campos electromagnéticos de baja frecuencia durante el embarazo de la madre. Los niños expuestos a campos de más de 250 nanoteslas llevan niveles de incremento de poder sufrir un asma de más del doble que los niños no expuestos durante el embarazo a esos campos. Luego hay estudios también con ratones que van a hablar luego de la malformación de las neuronas en el momento de nacer esos ratones expuestos única y exclusivamente a la radiación de un teléfono móvil durante una media de 10 horas mientras están en el vientre de su madre, mientras son gestados. Una vez que nacen los ratones, se hacen las autopsias de esos animales con respecto a los grupos de control y se observa que las sinapsis son diferentes. También en cuanto a la relación, ¿no?, de la exposición a teléfonos móviles también y la relación de el desarrollo de los ovarios también en las ratas hembras que han estado expuestas durante el tiempo que han pasado también en el vientre de la madre y que una vez que han llegado a la edad adulta se las sacrifica, se hace una autopsia, se las compara con el grupo de control y se observa que hay una deficiencia también en su desarrollo de óvulos. Este caso tal vez es más fuerte, porque habíamos visto los casos de desarrollo de leucemia infantil por niños que habían crecido expuestos a campos electromagnéticos de baja frecuencia. Pero en este caso, en este estudio del 2003, nos aparece como hay niños también, hay un incremento de más del doble de leucemia infantil en niños que han estado gestados dentro de esos campos. En este caso se realizó el estudio en trabajadoras de industrias que estaban expuestas por su relación laboral con campos continuados en exposición laboral de más de 400 nanoteslas, 0,4 microteslas de densidad de flujo. Y los resultados realmente son posiblemente más alarmantes que los que hemos visto anteriormente en la exposición ya postnatal, ¿no?, del niño que desarrolla su infancia expuesta a estos campos. Referencias científicas, aparte de las que hemos visto, el informe Bioinitiative Report, editado en el 2007, recoge más de 2.000 estudios científicos ya avalados y bien cotejados por personas, o sea, equipos científicos que son las autoridades realmente dentro de este mundo y que son las autoridades realmente sobre bioelectromagnetismo. Hay una revisión de estos informes en 2012 y otra revisión que estará a punto de publicarse en 2014. A raíz de esos informes, hay un momento en el que la Agencia de Protección del Cáncer de las Naciones, o sea, de la investigación del cáncer de la OMS, de la Agencia de Medio Ambiente, se reúne en un momento para cotejar todos estos informes y todas estas estadísticas que están surgiendo desde el siglo XX, o sea, desde el 2000 hasta esta parte, y llegan a la siguiente conclusión. Tenemos que tomar una determinación con respecto a los niveles a los que estamos expuestos hoy en día ante los campos electromagnéticos que encontramos en nuestro entorno de forma de forma habitual, todo lo que encontramos en nuestro mundo.
Bien, a partir de ahí es cuando la OMS, en mayo del 2011, clasifica los campos electromagnéticos de alta frecuencia, telefonías móviles, wifi y otros elementos, los clasifica como un posible carcinógeno. Se da un gran bombo en la prensa sobre esto, pero lo que no recordábamos es que en el 2002 ya habían puesto esta calificación a los campos de baja frecuencia, o sea, a los campos de transporte eléctrico, líneas de alta tensión, etc. A raíz de eso también, en mayo del 2011, el Consejo de Europa hace unas recomendaciones a los Estados miembros de la Unión. A los Estados miembros de la Unión se les pide que, por favor, los valores de exposición a radiación a estos campos electromagnéticos, telefonía móviles, wifi y tal, no superen estos valores, 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, porque se sabe que en base a los estudios que existen, por encima de estos valores se detectan efectos biológicos, pero por debajo todavía no se han observado efectos biológicos que sean contemplables, ¿no? que sean de referente. Y se establece también un margen de seguridad mayor para el futuro. Lo que encontramos es que, en base a eso, también durante el siglo XX, o sea, durante el siglo XXI, tenemos un montón de grupos científicos que se reúnen para hacer declaraciones, para establecer que los estados, bueno, pues tomen una serie de normas que cambien realmente las legislaciones. Tenemos, por ejemplo, todas estas, la resolución de Salzburgo, declaración de Friburgo, declaración de Alcalá, resolución de Beneveto, la última ha sido la de Copenhague en el 2010. Tenemos montones de encuentros científicos que son las personas que están investigando estos factores, que nos están advirtiendo, ya que están advirtiendo a los estados, de que tendríamos que tomar unas referencias. Y esas referencias es por lo siguiente, porque tenemos leyes que realmente son muy antiguas, leyes que no sabemos muy bien si nos están protegiendo. Veamos un ejemplo, el Bioinitiative Report, o lo que dice el Consejo de Europa, en exposiciones a campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia, la electricidad de consumo, nos dice que no deberíamos superar los 0,1 microteslas, para mantener nuestra seguridad y la de nuestros hijos. Bien, los valores que tenemos para el público en general, pues serían de 100 microteslas según la ley que nos está protegiendo, o de 500 voltios metros según la ley que nos está protegiendo. Eso es si estamos en nuestra casa. Si estamos trabajando, somos obreros que trabajamos en una industria, se supone que sin existir ningún sistema de protección para ello, porque no existen blindajes ni ropas para protegernos de estos factores, podemos aguantar más del doble de esos campos. Realmente hay una diferencia grande entre las referencias que teníamos antiguas, en las que solamente se contemplaban que una persona no se electrocutase o no echase a arder por exposición de pocos minutos a un nivel de campo tan grande, y empezamos a contemplar ya valores que tienen que ver con la protección a personas que van a vivir durante muchos años expuestos a campos mucho más bajos que los que podríamos encontrar en la industria, lo que encontramos directamente en nuestras casas. Para las altas frecuencias, telefonías móviles, también nos dan unos valores de referencia. Esos valores de referencia, el Bioinitiative Report nos lo marca en 0,1 microvatios. La resolución de Salzburgo, que es anterior, ya había marcado esos mismos valores en base a las evidencias científicas que había, pero la normativa que tenemos en nuestro país nos dice que podemos aguantar hasta 450 microvatios por centímetro cuadrado. Si yo miro qué significa este valor, pues el valor más grande que yo he podido medir nunca ha sido a 170 metros del radar de Paracuellos de Jarama, en una casa enfrentada sin nada por medio, y los niveles que he sacado eran un poco menos de la mitad de lo que hay aquí. O sea, realmente encontrar valores como este es imposible, es muy difícil. De hecho, es como si tuviésemos una norma de tráfico como esta, ¿no? Como si realmente nos protegiese el correr a menos de 10.000 por hora por las carreteras españolas. O sea, no hay coche que pueda aguantar eso, y realmente es algo irreal, es algo que ni existe ni se puede hacer, ¿no? Pero estas son las referencias que tenemos, estos son los factores de alguna manera que nos están protegiendo. ¿Conclusiones al respecto? Bueno, pues lo que nos está diciendo el Consejo de Europa, yo creo que ya está todo escrito. De alguna forma es lo que tendrán que ir adaptando los Estados miembros poco a poco, según la población, según la sociedad, vaya demandando que vayan existiendo cambios para la protección en base al sentido común. La aplicación del principio de precaución, en base a todo lo que todavía desconocemos sobre la contaminación electromagnética, la aplicación del principio ALARA, que es la que describe también la resolución 1815 del Consejo de Europa, que pide, por favor, los niveles de exposición los más bajos posibles. Si no hay más remedio, bueno, pero durante menos tiempo
y menos cantidad de radiación. Y nada, este sería un poco la visión de la contaminación electromagnética en exposiciones a tanto a público general como en este caso concreto las exposiciones a los niños que todavía no han nacido, ¿no? Que están en el vientre de nuestras madres.